Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el automovilista español Fernando Alonso, porque Alonso está bastante motivado por volver a su casa y también a la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Luca de Meo, el CEO del grupo Renault, asegura que el corredor asturiano es un gran activo para el nuevo conjunto Alpine, el cual todavía hasta fines de esta presente temporada 2020 es Renault. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, después de 2 años fuera de la máxima competencia mundial del automovilismo, el asturiano Fernando Alonso va a regresar junto al conjunto galo con el que consiguió sus 2 campeonatos mundiales en los años 2005 y 2006. Un nuevo capítulo del nuevo CEO de la compañía Renault, Luca de Meo, que espera con muchas ansias y expectativas. Bueno, pese a que el automovilista español va a llegar a un equipo que va a trabajar bajo el nombre Alpine, este va a seguir siendo Renault. Obviamente que Renault ahora se quedará como motorista de la Fórmula 1, un conjunto que conoce bastante bien el automovilista asturiano y con el que va a empezar su tercer periodo en la Fórmula 1, que bueno, fueron 2003 y 2006 y 2008-2009. Bueno, cuando se le preguntó al nuevo CEO de la compañía francesa Renault, que me refiero obviamente a Luca de Meo, sobre la importancia de la contratación del asturiano Fernando Alonso, esto fue lo que él dijo: "Sé, por ejemplo, el nivel del atractivo que tiene este tipo no solo en España, sino en países de todo el mundo. Él es una marca en sí mismo y es un piloto muy fuerte". Bueno, el de la compañía francesa Renault aseguró que el español Fernando Alonso no vuelve a la Fórmula 1 por volver. Y bueno, y esto también fue lo que dijo: "Está muy, muy motivado por volver a su casa, un poco como yo empecé en Renault y he vuelto después de muchas décadas, 25 años. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de hacer una contribución. Creo que de seguro es un gran activo". Bueno, por último, el CEO de la firma automovilística francesa ha hablado acerca del futuro de este conjunto galo en favor de Alpine en una entrevista para un medio llamado GP Fans, que dice así: "Veo la Fórmula 1 como un tipo al que le gustan los coches, como una pasión. Veo este lugar como el pináculo del automovilismo y así se lo vendo a mis compañeros. Creo que todo el espíritu de Alpine nos dará un impulso, aunque Renault es una marca gloriosa. Creo que el ajuste dentro del mundo de Fórmula 1 con Alpine será todavía mejor". Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.